Creemos que eh, las decisiones y acuerdos de continuar integrando el, los mercados mundiales en una época en que el comercio internacional es muy importante en vista de las situaciones que vivimos en Europa y en los Estados Unidos de posible recesión económica. Y la facilitación de las inversiones y de, y de hacer negocios eh, son temas muy importantes y bienvenidos en la economía mundial hoy día. Doctor Cohen, eh, ¿piensa usted eh, su balance que para Estados Unidos por lo menos eh, es súper importante? Se ha visto, muchos economistas eh, están observando la importancia que le está dando a Estados Unidos a, hacia Pacífico a, o al Pacífico. ¿Por qué? Bueno, es el primer tratado de libre comercio eh, que se plantea por iniciativa del presidente Barack Obama. Los tratados de libre comercio que ha aprobado el gobierno del presidente Barack Obama son tratados que fueron heredados de la administración anterior, Corea del Sur, eh, Panamá, Colombia, pero este es una iniciativa nueva. Y es importante porque uh, en el seno del Partido Demócrata en Estados Unidos han habido dudas respecto a, al, al libre comercio. Y esta es una iniciativa, a mi manera de ver, importante porque además agrupa eh, un conjunto de países que tiene una gravitación muy grande en la región más próspera del mundo. Y entonces creo que, por ejemplo, el hecho de que Japón haya anunciado su participación, que Canadá y que México hayan decidido acompañar la iniciativa. Que Perú y Chile, por parte de América Latina, estén presentes en la iniciativa, pues augura bien para este programa. La gran incógnita es cómo va a reaccionar China. La PEC, como un todo, representa más de el 55%, por ahí del 55% del Producto Interno Bruto Mundial. Y que cuando uno tiene mercados tan grandes que en conjunto constituyen 2.700 mil millones de consumidores, en lugar de construir barreras, la apertura comercial, la posibilidad de los países de competir en el libre comercio y el permitir que la economía mundial se rebalancee es sumamente importante. Ojalá que tanto los, las autoridades chinas como los 21 miembros, los 20 miembros más de la APEC reconozcan esto y se muevan en esa dirección. Eh, hay temas eh, con tipos de cambio, discusiones de si China está o no está manipulando el tipo de cambio, obviamente China reacciona, pero al final de cuentas le conviene al mundo, en estos días en particular, abrir los mercados y permitir que el comercio internacional fluya de una manera libre. Yo creo que la prosperidad china ha hecho una contribución importante a la economía mundial. Hay regiones del mundo... Y entre ellas América Latina, sobre todo, que se han beneficiado enormemente de la prosperidad que ha habido en China, creciendo a un promedio de 8 o 10% al año. Entonces, eh, el reto, creo yo, para la economía mundial es incorporar este fenómeno de una manera eh, que sea de beneficio mutuo, que sea de beneficio para todos. Yo creo que en América Latina, por ejemplo, se está muy consciente de la gravitación que tiene China en este momento en el comercio exterior, de, 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 de la región. América Latina logró eh, eh, escapar casi de la recesión, eh, eh, la gran recesión que hubo recientemente, precisamente porque China mantuvo una tasa de crecimiento que permitió eh, eh, continuar comerciando con, con esa parte del mundo. <laughs>